Javier Rodrigo de Santos va declarar ahir durant una hora i quart, temps en què va reconèixer haver malbaratat 50.000 euros de doblers públics. El regidor diu que tot va ser per pagar la droga, motiu pel qual anava als locals de cites. En aquel momento, con error, se me ocurrió como sitio más discreto consumirlo en un sitio cerrado. Nunca he comprado droga yo en la calle. El regidor nega que es gastés el doblers en sexe i afirma que anava a casa Alfredo bàsicament per drogar-se, ja que tenia una forta addicció. Yo no voy a negar que en esa casa, que es de prostitución, se ejerce el sexo. Tampoco voy a negar que la cocaína, desde luego en mi caso, muy al principio, te produce una desinhibición también de tipo sexual. Ahora, de ahí a extraer que yo he ido ahí a hacer sexo sin pruebas, me parece que ni viene al caso por el delito de malversación, ni es la verdad. Una versió, però, que contradiu el propietari del local, Alfredo Gómez, qui en la seva declaració nega que estàs permès el consum i la venda de substàncies estupefaents al seu local. En el local havia tres coses muy prohibidas: menores, drogas y hablar de los clientes. ¿Quiénes eran o lo que hacían? La defensa de Santos insisteix que l'addicció l'incapacitava per exercir en condicions del seu càrrec, una situació que no varen detectar companys de treball de l'exregidor. En alguna ocasión lo encontró nervioso, alterado, fuera de sí. Jamás. ¿Lo encontró en alguna ocasión que perdía los nervios, que estaba irritable? Nunca. No, al revés, mucha capacidad de trabajo y muy bien. Tenía mucha capacidad de trabajo. Sí. ¿Y trabajaba bien? Sí. Després que de Santos hagi reconegut que es va gastar els fons públics, ara la qüestió se centra en quins atenuants se li poden aplicar. La defensa de Santos no nega tres: reparació del dany, ja que va tornar als doblers, confessió i col·laboració de la justícia i, precisament, l'addicció de cocaïna. Els 5 anys que demana fiscalia es podrien reduir a 2 i així l'exregidor eludiria de presó.